a la cama. Ya estoy harta, George. Estoy completamente harta de arreglos y remiendos. Si trajeses un sueldo como es debido, podríamos comprar muebles y cosas que necesitamos. Cierra la boca. ¿Cómo puedes hablarme así? Cierra la boca, es un caballo que corre mañana en Newmarket. Pídele a Dios que sea cierto lo que me has dicho. Míralo. Es verdad. Durante un momento, George, tu vida ha estado dependiendo de un hilo. He apostado por él, ¿sabes? Es la segunda apuesta de mi triple. He apostado por tres. Imposible. Los caballos con los que apuestas tienen tres patas. Te equivocas. Este tiene cuatro. Es el favorito para esta carrera. Y pagan 10-1. Seguro que mañana tiene paperas. He apostado 8 libras y no puede fallar. Verás, mira, mira esto. ¿Ves? El número 7, el día que yo nací, es una profecía y está castrado. ¿Ah? Eso es otra profecía. Y además no tiene hándicap. Bueno, eso depende de cómo lo mires, George. Y lo montó un jinete muy experto. Eso ya es una ventaja. Mira, George. No sé por qué la Seguridad Social no entrega directamente tu dinero al de las apuestas y de esta forma se evita el intermediario. Para las carreras soy un lince. Tú sabes que una vez acerté. Sí, una vez en la vida. ¿Eh? Muy bien. Taparé las manchas de grasa que deja tu pelo. Es un aceite para que me crezca. Oh, no sé para qué te cansas. Tu cabeza tiene menos arreglo que los muebles que tenemos. Estos muebles están perfectamente. Un poco usados nada más. ¿Un poco usados? He tenido que poner debajo de la alfombra una tela del mismo color para que no se note el agujero que tiene. Cierra la boca. ¡Te estás aprovechando de eso! Salud. Ay, qué a gusto estamos los dos solos. Bueno, los dos y el que está ahí dentro. ¿Se ha dormido el Tristán? Oh, sí, he entrado en su cuarto y estaba como un leño. ¿Para qué querías verme, papá? Me parecía que estaba dormido. ¿Puedo beber un poco de agua? No, hijo. ¿Y un traguito de ese vino? No. ¿Por qué no estás dormido? Estaba pensando, si papá ha traído al niño que tú tienes dentro, ¿de dónde lo ha sacado él? Del departamento de niños perdidos. Eso no es lo que me dijo Michael en la escuela. Ah, ¿no? ¿Y qué es lo que te ha dicho Michael? No me creería si te lo cuento. Hola, George. ¿Estás despierta? Me temo que sí. Pues qué vienes. Llevas en el cuarto de baño más de media hora. ¿Qué has estado haciendo? He tenido que limpiar las paredes. ¿Qué dices? ¿Qué? Sí, enchufé el cepillo de dientes eléctrico. Puse la pasta encima y se ha puesto todo perdido. Ay, George, ven a la cama y cuéntamelo todo. Sí, no. He pensado que voy a sentarme ahí a leer un poco. ¿Sabes una cosa? Yo no necesito muebles nuevos. Lo que necesito es un marido nuevo. Los muebles cuestan mucho dinero, Mildred. Y además esta cama no es vieja, está llena de vida. ¿Desde cuándo? Y es muy sólida, de las de antes de la guerra. Fíjate, nunca se rompe. ¿Qué ha sido ese ruido? En la casa de al lado. Shh, por fin le he dormido. ¿Qué ha sido ese ruido? Vaya. ¿Tú crees que se habrá roto, Mildred? No sirve para nada. ¿Por qué? Mira, si le quitamos la otra pata, podríamos tener una cama baja muy moderna. ¿Y qué hacemos con estos muelles? Como tosa, saldré disparada por la ventana. Así me gusta, que tenga sentido del humor. Sentido del humor. Podríamos apoyarla sobre unos cuantos ladrillos. George, déjalo. Vas a despertar a las carcomas y se van a lanzar contra el armario. Tenemos que dormir en alguna parte. Bueno, usaremos la habitación pequeña. Ah, sí, claro. Pero no te das cuenta, es una cama muy pequeña. ¿Y qué?
Pues que tú y yo estaríamos pegados. Ya sé lo que vamos a hacer. Está el sofá, tú duermes en él y yo dormiré en la cama. No tengo una idea mejor, George. Tú te quedarás en el sofá. Gracias, señora. De nada. Muchas gracias. Buenos días, señor. Buenos días, señora. ¿Puedo ayudarles? Buenos días, señor Douglas. Estamos buscando una... Una cuna, sí. Últimamente vendemos muchas cunas. Probablemente el apagón que tuvimos en marzo. Será por eso. Aquí tiene, señora. Costados abatibles, cadena de seguridad, colchón a medida, barrita para morder durante la dentición, en blanco, azul o rosa, con pato o payaso, lo que prefiera. Pues no sé. ¡Oh! Acaba de decir que le gusta. Te parecerá bien haber regalado nuestra cama. Te he dicho que no la he regalado. Me dieron un caramelo a cambio. ¿Sabes? En esta tienda tenemos todo tipo de camas. ¿Podríamos incluso comprar una cama giratoria? Pareceríamos caballitos de un carrusel. Sí, es cierto. Bueno, tenemos que ser prácticos. Miraremos las que están rebajadas. George. ¡Oh, George, mira! Es más grande que el dormitorio. ¡Ay, con sábanas negras de satén! Parece un catafalco. Y la cabecera, ¿no te gusta? Mira lo que dice. Radio estereofónica incorporada. Oh, podría estar tumbada por las mañanas y dejar que Terry Wogan, el locutor, viniera a mí por los dos lados. Pero es muy cara, tendríamos que vender la casa para pagarla. Sí, sí, tienes razón. Tenemos que ser prácticos, no puedo pensar. Oh, George. Oh, George. Oh. Oh. Desde niña he tenido la ilusión de dormir en una cama como esta. Mira los volantes que lleva el dosel. Las camas con dosel me dan miedo. Oh. George, es como estar en el paraíso. Ven a probarla, anda, ven a mi lado, sí, ven conmigo. Ya voy, ya voy. Sí. Oye, espera, espera, antes corre las cortinas. Córrelas, anda, deprisa. Pero, mujer, no me parece correcto. Sí, hombre, así. Oye, ¿vas a portarte bien? ¿Qué estás diciendo? Así que en blanco liso con un pato. ¿Lo prefieren moderno o el clásico Donald? Ah, moderno, claro. Oh, Donald. Donald. Donald, sí. ¿Y la pagarán en metálico? Con tarjeta. Oh, discúlpeme. Tiene tarjeta, claro. Sí, es mejor así. ¿Y cuándo quieren que se la enviemos? A poder ser antes que el niño. Es verdad que es cómoda. Pero George... ¿Qué? ¿Cómo llevas puestos los zapatos? No querrás que vaya descalzo. Daré orden al almacén y la recibirán enseguida. Muy bien, gracias. ¡Vamos para allá, Mildred! ¡Basta! ¡Quítatelos, George! ¡Quítatelos o te los quitaré yo! No, Mildred, ya está bien. Sí. ¡Tengo costillas! ¿Señor? ¿Señora? Yo estaba... Bueno, estábamos tratando de... Hola, ¿cómo están? Señora Roper. Nosotros necesitamos comprar una cama nueva, porque la que tenemos se nos rompió anoche. Ah, así que el ruido que oímos era... Sí, sí, sí. Bueno, si nos disculpan, ¿puede decirme dónde está el...? El departamento de cochecitos de niños. Sí, señor, en la primera planta. Gracias. Ha elegido usted bien, señor. Es muy sólida. Puedo asegurarle que esta no se romperá. En realidad, aún no me he decidido. Y es una ganga. Solo cuesta 590 libras. Ya me he decidido. ¿Cómo se llama esa otra que es barata? No creas que es tan barata. Lo que ocurre simplemente es que está en oferta especial. Pueden seguirme. Se la mostraré. Por favor. Está un poco manchada del almacén, pero cepillándola se quita. ¿Qué han estado haciendo en ella? ¡Cállate! Aquí tiene, señora. Cabecero forrado de vinilo con somiera juego también forrado de vinilo. Sí, bueno, está bien. Por lo menos es nueva. Y parece blandita. ¿Tú crees? Nos la quedamos. Espléndido. ¿En metálico? ¿Con tarjeta? Siga diciendo. A plazos. Traeré los impresos. A,
a plazos. No podemos pagarla al contado, George. Mildred, hay algo que debes saber. Oh, George, qué humillación. ¿Por qué no me dijiste que estabas en una lista negra para la venta a plazos? Bueno, verás, fue por el mueble bar que compramos. Me negué a pagar los últimos plazos por las quemaduras de cigarrillos que tenía. Pero fuiste tú el que las hizo. No, no fui yo, fueron los cigarrillos. Así que ahora no podremos comprar una cama nueva. Podemos comprar una de segunda mano. Voy a ver las carreras. Con Tetera por la calle interior y Simmons Boy rezagándose un poco. En la recta final están Calle a la Boca y Tetera cuello con cuello. Yo no estoy dispuesta a dormir en una cama de segunda mano. Mildred, es la segunda apuesta de mi triple. Simmons Boy hace un esfuerzo en el último momento, pero es inútil. Y en la meta están Calle a la Boca y Tetera, con Calle a la Boca ganando por una cabeza. Tetera segundo, Simmons Boy tercero. Y aquí tienen los premios. Y ya está, he ganado 12 caballos más que las yeguas. Mira eso, 11 a... Tengo 40 libras en juego en mi tercer caballo mañana. ¿De verdad? ¿Eso significa que si gana mañana no hará falta que compremos la cama a plazos? ¿Qué? Así que por fin no compraron la cama. Todavía no. La verdad es que depende de mi amante. ¿Tiene usted un amante? Ay, no, querida, que más quisiera, no. No, es un caballo que se llama mi amante, ¿sabe? Mañana corre en Catteridge. Si gana, podré comprarme una cama nueva. ¿Y cuánto le van a dedicar? ¿Toda yo? Ah, se refiere a la apuesta. George lo ha hecho. Tiene todo que ver con su tercera pata. ¿Su qué? Con su suerte, probablemente se saldrá de la pista o algo por el estilo. Vamos a ver lo que dice su horóscopo de mañana. ¿De qué signo es usted? Virgo. Sí. Un buen día para contactar con alguien que esté cerca de usted. Eso puede significar cualquier cosa. Puede que tenga que pegarle. No podrá frenar sus instintos naturales. Entonces seguro que tengo que pegarle. ¿Sabe una cosa? Está muy enfadado porque tiene que dormir en el sofá. Oh, a lo mejor la puedo ayudar en eso. Esto no es digno, Mildred. Meterme en un saco de dormir en mi propio dormitorio. Entonces vete al sofá. No. Me duele todo el cuerpo y tengo las piernas llenas de cardenales. Entonces vente conmigo a la cama pequeña. La verdad es que me pones entre la espada y la pared. Pues decídete. Me quedo en este colchón. Pero te lo han prestado a ti. Tú deberías dormir en él. Oh, George, no me importaría, pero la verdad es que prefiero dormir en la cama. Y yo también. ¿Quién te lo prohíbe? Oye, ¿cómo me meto aquí dentro? Metes primero la cabeza, George, y después yo cierro la cremallera y te ahogo. Da la impresión que estás tomándome el pelo. Bueno, no he usado un saco de estos desde que estuve en los Boy Scouts. ¡Diriri, diriri, métete, duérmete! ¡Es que cruz, madre! Me acuerdo que una vez me pillé cierta parte con la cremallera. Ahora puedo comprender algunas cosas. Aquí tienes tu cacao. Gracias. Sí, tenía una navaja de explorador que llevaba dos cuchillas, un sacacorchos y unas tijeras para cortar hilo. ¿Sabes, George? No puedo imaginarte de Boy Scout con esas piernas tan delgaditas. Al final me echaron porque nunca sabía salir de la tienda de campaña. ¡Qué tiempos aquellos! Bueno, voy a dormir. Hasta mañana, Mildred. Bien, buenas noches, George. Oye, ¿no vas a subirme la cremallera? Pero métete bien, ¿eh? Mete la cabecita. Eso es. Así, muy bien. Muy bien metidita. Y ahora te abrocho y muy fuerte. Ya está. Oye, cuidado. Bueno, hasta mañana. Buenas noches. Buenas noches. Vamos a las montañas. Es de nuestra mañana. Hola, buenos días. Buenos días, Mildred. Hola, cariño. He pensado que querría usted ir a la compra. ¿Sí? ¿Quiere que vayamos juntas? Se lo agradecería, porque no quepo detrás del volante. Ah. Muy bien, pasen, pasen. De acuerdo, querida, yo la llevaré.
Mamá, yo puedo conducir si tú llevas los pedales. No me atrevo, hijo. Aprovecharé la ocasión para ponerme el sombrero nuevo. Mire, me lo he hecho yo misma. Me sobraba un poco de tela de estos pañitos que he hecho para los sillones. Dígame, ¿qué le parece? Dígamelo de verdad. Feísimo. Ni te he preguntado a ti, Tristán. Es muy bonito, Mildred. Ay, gracias. Mamá, es feísimo. ¿Qué sabes tú de sombreros? No, tienes razón, es terrible. Pero es igual. Iremos a la compra. Vamos. ¿Qué tal le ha ido al señor Roper con el saco de dormir? Cuando me he levantado he ido a ver cómo estaba. Roncaba como un león y parecía un saco de patatas. Yo también lo parezco. ¡Caramba! Bueno, un día más, un día más. Vamos a ver cómo es esto. ¡Mildred! 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 ¿Dónde se ha metido? ¡Espere, espere! Buenos días, señora. ¿Es que parezco yo una señora? No, parece la momia de Tutankamón. Esta semana es una libra 50, señor. ¿Quiere hacerme un favor? La cremallera se me ha atrancado. ¿Qué? Que si puede echarme una mano a abrirme esto. Ah, sí, espere. Vamos. A mí esto me ha pasado un par de veces. Es un agobio tremendo. Está muy fuerte. Como no me ayude usted, no puedo. ¿Cómo voy a hacerlo, hijo? Para abrir esto se necesita unas tenazas. Sí. Si no le importa pagarme. Sí, sí, ya voy. Muchas gracias. De nada. La mañana está muy húmeda y hace frío. Claro que a usted le da igual. ¿Cómo no va a poder salir? Tenga. Y hasta el próximo día. Me ha tomado por una hucha. ¡Mildred! 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 ¡Ay, qué asco de saco! La caja de los hilos. Voy a ver si encuentro unas tijeras. ¿Tiene tiempo de tomar una taza de té, Mildred? Sí, querida. Tristán, te he dicho que no tires flechas dentro de la casa. ¿No me has oído? Este niño. ¿Le importa que ponga las carreras? Oh, claro, no faltaba más. Gracias. No porque me dejes, mi amor. Tú sabes que siempre te he querido. Que he dejado hacienda, amigos, fortuna por ti, solo por ti. Se ha equivocado de emisora, eso es la novela. Ah. Ideándose en la salida de la carrera con Tempestad en el número 7 y mi amante en el número 2. Vamos. De la calle exterior. ¡Ay! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Sigue, mi amante! ¡Sigue! ¡Sigue! Los vecinos creerán que engaño a mi marido. Oh, perdón, perdón. Vamos, rápido. Estúpida. Habla ya. Y es mi amante. Mi amante que se acerca en una estupenda carrera final y llega a la meta. Ha llegado primero mi amante, seguido de Jolly Jinger, y en tercer lugar Tempestad. ¡He ganado! ¡He ganado una triple! ¿Cuáles son las ganancias? Mi amante, 5 a 2. Gracias. Caramba, 5 a 2, eso es 10 a 1, 11 a 2, 5 a 2, eso hace un total, es un montón de dinero. ¡La carrera! ¡La carrera! ¡Qué alegría! Sí, hemos perdido, Mildred, sí. Sí, una verdadera pena. ¿Qué hemos perdido? Había pensado comprar una cama nueva con lo que hubiésemos ganado. ¿Ah, sí? Ahora nos conformaremos con una de segunda mano. Sí, entonces este boleto de apuestas no vale nada, ¿qué? ¿Verdad? ¿Qué? Muy bien, entonces lo romperé. No, yo lo haré más tarde, yo lo romperé, no te preocupes. Sí, eso se te da muy bien.
Así que perdió, ¿eh? Yo creo que es nuestra radio, que está muy vieja. ¿Por qué dices eso? Porque en la radio de Anne ha ganado nuestro caballo. Anne. Anne, te he dicho mil veces que no le dejes tirar flechas en casa. Vaya. No me ha recibido bien el niño, que digamos. ¿Qué hace aquí mi saco de dormir? Oh, se lo prestó el señor Roper ayer. ¿Y lo ha devuelto? Si no lo veo, no lo creo. Y George, incluso podremos comprar sábanas nuevas. Aquellas negras de sartén que eran preciosas. Será como dormir en un ataúd. George, no eres nada romántico. Aquí tenemos lo que creo que llaman una apuesta ganadora. Ah, sí. Buenas tardes, George. Hola. Has tenido buena suerte con esta. Una triple. A ver qué te debemos. 169 libras. ¡Ah, es George! Pero como tenemos que descontar lo que nos debes... ¿Qué? Sí, ha habido apuestas en las que he perdido. 168 libras y 15 peniques, lo que significa que te llevas 85 peniques. Enhorabuena. Bueno, tenemos para comprar comida a trufa. ¡Te mato!